Bienvenido a mi canal, Georgie Vlogs. Hola, yo me llamo George. Este es mi canal, Georgie Vlogs. Yo vivo por Chicago, Illinois. Y yo quiero ser YouTuber en español. Con tu ayuda, yo poder ser YouTuber en español. Y yo quiero ser amigos con todos ustedes, de todo el mundo en español. ¿Tú quieres ser mi amiga en español and English? Yo poder hacer muchos videos en español y también en English. Inglés. Poner en los comentarios si tú quieres ver videos de mí y mi vida en español. Por favor. Yo quiero hablar español 100%. Y tú poder ayudarme a decir las palabras mejor. ¿Puedes tú ayudarme a aprender español mejor para yo poder ir a países donde hablar español siempre y yo poder hablar español muy bien. Si tú me ayudas. Si tú me ayudas. Por favor. Ayúdame por favor a hablar 100% español muy bien. Gracias. Hasta luego. Oh, bienvenido a mi canal, Georgie Vlogs. Okay, so mi papá y mi mamá son guatemaltecos. Yo saber español un poco. Yo soy latino, soy hispano. Y hablo español. Y sé hablar un poquito de español. No quiero ofender a nadie. Quiero pensar que van a pensar que me estoy burlando de los gringos cuando van a los países latinoamericanos. Pero, yo sé que no hablo español 100%. Obviamente, o sea, no tengo muchos amigos de verdad. Tengo a Mr. Camacho, Emilio, que hablan español. Ariani es guatemalteco, pero solo text messages con él en español de vez en cuando. Y quiero tener más amigos, quiero más español en mi vida y tengo que hacer amigos nuevos que hablen español. Por eso no he hecho videos en español. Pero quiero aprender a hablar español suficiente para sentirme cómodo interpretando español mejor. Cuando trabajaba en Hollister, en downtown Chicago, venían muchos turistas. Venían muchos turistas y hablaban diferentes idiomas, de los cuales yo a veces podía hablar un poquito español y un poquito francés. Je parle un peu de français. Ce n'est pas très très, ce n'est pas plus de français, mais un peu. Je pense que je peux parler un peu de français de temps en temps, maybe, no, no. Entonces, podía hablar un poquitito de francés, o por lo menos poder hablar un poquito con ellos para decirles dónde está algo, pues cosas chiquitas.
y español también, pero cuando se trata de cosas más formales, como que no me siento muy cómodo poder decir ciertas palabras correctamente. Me imagino que viene siendo lo mismo que cuando alguien en español trata de hablar inglés, pueden comunicarse, pero las palabras o los verbos no salen como deben de salir, y entonces me siento incómodo. Y no quiero sentirme así, entonces lo que quiero hacer es quiero aprender a hablar un español mejor. Mi mamá y mi papá hablan español y me han enseñado bastante de lo que sé. Pero también a veces les hablamos en inglés, nos mandamos text messages en inglés, entonces como que necesito más influencias en español también. Ellos me han enseñado la mayoría del español que sé, he tratado de leer algunos libros. Y cuando tengo preguntas también les pregunto a ellos cómo se dice algo o cómo puedo decirlo para decirlo mejor. Entonces mis conversaciones pueden sonar fluyente, podemos hablar yo con una persona en español, pero hay bastantes veces, así como con mis amigos, como les digo, si empezamos a hablar algo poco en español, le tiramos un Spanglish, terminamos diciendo cosas en inglés que no sabemos o se nos hace más fácil decir en inglés. Entonces quiero poder hablar español, por eso estoy tratando, me estoy comunicando con Pardo Pineda, con David Godoy, con Ina Moll. Yo quiero hacerme más fluyente, quiero poder, porque yo sé que si ahorita me pongo a compartir y nos hacemos un video, yo sé que van a haber partes donde yo no sé cómo expresar lo que quiero decir y tengo que, meter palabras en inglés. Y quiero no tener que hacer eso, quiero poder hacer un video en español, solo en español. O sea, que tenga gracia. Yo sé que mi acento no es 100% como debe de ser tampoco, entonces yo sé que no, la mera verdad ni sé qué acento tengo. No sé si alguien que habla solo español me escucha, yo no sé qué piensan ellos, si este tipo es de Estados Unidos o este tipo no habla español bien. O no habla español natural, o ¿cómo se dice? No natural, está saliendo el sol más oscuro. No natural, sino que, like from birth, like it's not your first language. Tu idioma es nativo, pero no es tu idioma, o sea, no es lo que vos hablas siempre. Entonces eso es lo que tengo miedo que vaya a pasar. Entonces por eso quiero que empezar a hacer mis videos en español y crecer una audiencia hispana, una audiencia que hable español fluyentemente para que me ayuden y me corrijan y me digan, te entendí lo que quisiste decir, pero no se dice así, se dice asá. ¿Es esa una palabra? Oh, man, qué vergüenza. He hecho este video como 4 veces y diferentes días, ya llevo como meses. Me llamo George, este es mi canal, Georgie Vlogs. Quiero empezar tratando de hacer un video en español que les dé a ustedes, les enseñe a ustedes ese mensaje de que yo quiero aprender a comunicarme correctamente en español. A veces me confundo mucho porque digo tú y vos en las mismas oraciones, en las mismas sentences, oraciones. Y a veces también, porque Emilio y Mr. Camacho son mexicanos. Y bueno, teníamos a mi amigo Zenobio también, él también es mexicano. Pero solo entre Mr. Camacho y Zenobio, ellos también tenían palabras diferentes para comunicarse. Una de ellas era pan pirujo. Yo escuché pan pirujo, pan pirujo cuando yo estaba en Guatemala, creo que era un pan francés. ¿Era pan francés? Yo creo que era un pan francés, así como estirado. A ese pan yo creo que le decíamos pan pirujo. Cuando le dije a los muchachos que eso es así, porque la esposa de Mr. Camacho nos hizo un sándwich, ya no me acuerdo qué es lo que tenía, pero yo dije, este es como pan pirujo. Que creo que es como pan francés, pero pan pirujo. No sé, el tal es de que dijeron, no, esa palabra quiere decir como prostituta o de la calle. Y dije yo, María Santísima, ¿cómo voy a andar
hablando con gente y decir cosas así y sin saber. Y si alguien, si alguien está escuchando mi conversación nada más y escuchan que yo digo algo así, van a pensar que soy tonto. Van a pensar de que aprendí español y lo aprendí mal para acabar de ajustar. Entonces quiero, por eso digo, quiero empezar a hacer mis videos, quiero hacer unos vlogs en español. Y lo puedo traer con mi mismo mundo, o sea, no voy a buscar gente hispana en nada. Yo lo puedo traer en mi mundo, vamos a ir a jugar con carros, vamos a ir al trabajo, a embalsamar y todo eso. Pero lo vamos a hacer, yo se lo voy a dar a ustedes en español. Pero quiero que me ayuden, a poder traducir. ¿Cómo es esa palabra? ¿Trasladar o traducir? Empecemos con eso, en la caja de comentarios. ¿Trasladar o traducir? ¿Cómo se dice eso? ¿O es posible que las dos son correctas? ¿O las dos son mal? ¿Quién sabe? Me avisan, ok. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer unos videos en español. Y quiero que ustedes me ayuden a corregirlos. O si no está completamente incorrecto, pero hay mejores maneras de decirlo. Que ustedes me digan a mí, y así mi español será mil veces mejor. Yo puedo ir a Guatemala, o México, o Chile, o España, y me siento cómodo comunicarme con 100% con la gente con la que hablo español. ¿Qué dicen? ¿Están dispuestos? Por favor, ayúdenme a hablar español mejor. Ayúdenme a hablar español mejor. Por favor. ¿Me ayudan? ¿Qué dicen? Aquí, les van a subir este video. Ustedes comenten ahí. Pongan en el comentario qué es lo que piensan. Si están dispuestos a ayudarme o si no. Y así sé. Ya no vuelvo a poner videos en español. Si, no quiero ofender a nadie. Si ustedes piensan que no puedo. O que no vale la pena ayudarme. Me lo dicen. Y yo regreso a mis videos en inglés. Me gustaría bastante poder poner videos en español, porque yo leo los comentarios de videos en español de los muchachos y los comentarios son mucho más positivos. Me he dado cuenta en los videos de ellos que los videos de mis amigos como Tyler. Tyler tiene un canal de carros, tiene bastantes suscriptores, o sea, lleva creo que 2 años, si no estoy, no sé, 2 años, tal vez 3. Él tiene 168 mil suscriptores. La mayoría de sus comentarios son bien negativos. Y me doy cuenta que cuando voy a ver la página de David o de Wilmer y los comentarios de la Ignacia, todos los comentarios son positivos. La gente como que diciendo, oh, qué bueno que viste a tu familia, que por cualquier proyecto, qué bonito te salió, o te apoyamos. Y a Tyler que, oh, que eso no es así, lo estás haciendo mal, que por qué no te cortas el pelo, que... Entonces, no sé, quiero probar a ver si tal vez los comentarios son mejor. Depende del video. No sé si será que no le gusta cosas de carros si están viendo un video de Tyler. No sé. El tal es de que quiero ver si puedo subir videos en español y tener mis comentarios para tener conversaciones con ustedes, porque ustedes saben hablar español muy bien y me pueden ayudar a hablar español mil veces mejor. Yo quiero hablar mejor español. Por favor. Se los agradecería de todo corazón. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Si es que ustedes quieren, será en español.